Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Mi nombre es Rubén Felgar, soy gran maestro internacional de ajedrez. Y como todas las semanas estamos aquí empezando una nueva clase de Encuentre la Jugada, este espacio interactivo que tenemos en Chess24 para divertirnos y ya que estamos a aprender un poquito de ajedrez, mejorar nuestras habilidades. Así que ustedes van a ser los protagonistas en los distintos chats. Nuevamente la clase es abierta, así que la vamos a poder estar siguiendo en YouTube, en los distintos canales de Chess24, en su página, por supuesto. Y voy a hacer todo lo posible para seguir todas sus sugerencias a lo largo de la misma. Así que atrévanse a decir sus opiniones cuando sean los momentos críticos de la partida y expresarla de la forma más completa que puedan en los chats, y ahí se arman nuestros debates habituales que tanto nos enriquecen. Pero primero lo primero, ¿alguien me puede dar el feedback si se escucha bien, si se ve bien, etcétera, etcétera? Si estoy peinado, eso mejor no. Creo que ahí voy a fallar. Sonido, imagen, ok, me dice Gam. Perfecto. Saludos desde Viña del Mar, me dice Enrique Gamboa. Mira, de Viña. Uy, qué lindo Viña del Mar. Hace muchos años que no puedo ir para allí. A ver, ¿quién más está por aquí? En YouTube se va sumando la gente. Muchos saludos a todos. Me dicen que está perfecto. Bueno, estupendo. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy la clase va a ser, espero que muy buena, porque el tema es muy interesante y el jugador que vamos a ver ciertamente es más que muy bueno. Vamos a ver sobre Vasily Smyslov. Vamos a centrar la clase de hoy, el séptimo campeón mundial. Y un jugador con el cual yo particularmente tengo una deuda, porque la verdad es que en todo el tiempo que llevamos aquí en Chess24, creo que nunca destiné una clase a este gran jugador de la historia del ajedrez, ¿sí? Y eso que es uno de mis jugadores favoritos, pero por alguna razón no se ha dado y estaba pendiente. Como algunos habrán visto, el título de la clase es un poco pretencioso, quizás. Smyslov y la eterna juventud. En todo caso, fue idea mía. Nadie hay que echarle la culpa, pero. ¿A qué me refiero? Tenía ganas de hablar un poquito del tema relacionado al ajedrez y la edad y a las distintas edades y cuándo teóricamente se alcanza el máximo rendimiento para un ajedrecista. En fin, es un tema que todos en algún momento de la vida nos lo preguntamos y para el cual tampoco tengo, sinceramente, grandes verdades que decir, ¿no? Se ha discutido mucho acerca del rendimiento ajedrecístico y de en qué momento cada jugador, un jugador debería llegar a su máximo rendimiento. Y que yo sepa, no hay nada 100% confirmado. En alguna época, antiguamente, cuando yo comenzaba, se hablaba que el peak de los jugadores era hacia los 35 años. Creo que con el tema de las computadoras, claramente los jugadores han adelantado los tiempos en cuanto a que jugadores muy jóvenes ya alcanzan un nivel de elite absoluto, pero a su vez, si vemos el campeón mundial, tiene 30 años y no parece que se le esté acabando la carrera, ni mucho menos. Creo que en ese caso se podría decir como que se amplió el espectro de edades donde un jugador puede rendir a un máximo nivel. Pero, por sobre todo, a ver, voy a ver, acá se va sumando más gente. Por sobre todo me interesaba hablar de esto. Bueno, hay varios motivos. Tenía esta deuda con Smyslov. También les podría decir que hace un poquito más de una semana, hace como 2 semanas atrás, un poquito más de hecho, el 21 de marzo, no, el 24 de marzo, perdón, del 2021 se cumplieron, mejor dicho, 100 años del nacimiento de Smyslov. Él es del año 21, pero 1921. Así que también fue un aniversario de su nacimiento, una fecha importante, los 100 años. Pero en verdad, para serles muy sinceros, se trata de un asunto mucho más personal, como suele ser. Y es que básicamente el tema es que ayer cumplí 40 años, lo cual es un número importante, como ustedes saben. Y uno se empieza a preguntar, ¿no?, sobre el tema de la edad, en fin, se empieza a hacer esos planteamientos generales que nos llevan muy lejos, pero lógicamente también uno se plantea acerca de la edad y el ajedrez, y se me ocurrió que era un buen momento para dedicar una clase a eso. Sé que estoy hablando mucho, pero me interesa porque hoy, viendo que se va sumando mucha gente, saludando, y quería dar espacio a que todos o una mayor cantidad de personas estén presentes para empezar la parte técnica que lanzamos inmediatamente.
Dicho todo este discurso, vamos a ver la partida que nos compete, que es de Smith-Love, no solo como gran jugador, como habiéndose cumplido sus 100 años, sino como uno de los jugadores que batió mayor cantidad de récords en cuanto a longevidad y ajedrez, ¿sí? Muchos cuando piensan en ese tema piensan en Korchnoi, no sin razón, que es otro jugador que ha batido varios récords muy interesantes y ha jugado con más de 80 años a un nivel súper competitivo. Pero a nivel más de alta, alta competencia, los récords los sigue teniendo Smith-Love. Sobre todo por el hito que vamos a ver a continuación, que es cuando llegó a jugar una semifinal por el título mundial en el año 83 contra Kasparov, ¿sí? Logró llegar a la semifinal teniendo 63 años de edad, triplicando la edad de Kasparov que tenía 21. Esa semifinal súper reñida la terminaría perdiendo en manos de Kasparov jugando a un nivel increíble. Y bueno, Kasparov luego se coronaría campeón mundial. Pero incluso para llegar a clasificar ese match contra Kasparov, tuvo que batir a un jugador muy muy fuerte, al gran maestro húngaro Zoltán Rivli, que en el año 82 tenía. Perdón, en el 83 tenía 32 años Rivli, un gran maestro muy fuerte de Hungría, de los mejores del mundo, naturalmente, para llegar a esos cuartos de final. Y Smith-Love ya tenía 62 años. ¿Sí? Imagínense jugando cuartos de final, semifinal de un campeonato mundial. Hoy en día alguien jugando, no sé, contra Firou, ya no, mejor, contra Caruana un match con 62 años de edad, ¿no? A veces cuando lo vemos jugar a Nant con 40 y algo nos parece increíble. Imagínense con 62. Entonces, no solo llegó a batir esos récords, sino que miren en la forma que lo hizo. Por ejemplo, la siguiente partida que les voy a mostrar es del match contra Rivli, la partida, la quinta partida de ese match, y es una joyita. Vamos a ver un poco qué pasó en la misma, basta de tanto hablar, sé que los tengo medio aburridos. Pero bueno, Smith-Love de blancas, Rivli de negras, empieza con un gambito de dama, y ahora viene una semitarrash, apertura que hasta el día de hoy está súper de moda. Y contra peón por semitarrash porque no come de peón, sino que come de caballo. Hemos visto en la actualidad muchas veces esta variante que también tiene mucha historia. De hecho, de esta posición hemos visto una partida fantástica cuando hablamos de Polvoyevski contra Tal. ¿Sí? Pero Smith-Love va a hacer otra línea con la cual tuvo unos resultados increíbles a lo largo de su carrera, que es jugar con E3. Él manejaba increíblemente bien el peón dama aislado, que es lo que va a suceder más adelante. Caballo C6, alfil D3, alfil E7. Como siempre en la apertura, tan solo mostrar algunas sutilezas, no es el área del juego que más nos interesa profundizar. Por ejemplo, una sutileza es que en este caso las negras retrasan, se enrocan y retrasan peón por peón, porque en caso de peón por se juega el peón dama aislado, pero contra el roque existe la jugada torre 1, que es la jugada más natural de la posición y probablemente la más fuerte. En cambio, si en vez de eso primero se enrocan, torre 1 sin que el negro haya capturado en D4 carece un poco de sentido. Uno no tiene ganas de poner una torre en E1 con un peón en E3. Y recién cuando el blanco haga otro movimiento, ahí las negras van a comer. Aprovechando el hecho que para las blancas comer en C5 promete muy poco al perder el control del centro, ¿no? En fin, Smith-Love hace una jugada temática que es el peón A3. La idea es que luego de peón por, básicamente el control de la casilla B4 es algo bien importante para las blancas, para muchas ideas, sobre todo en lo que concierne a dónde ubicar esta dama y este alfil. Vamos a ver que el hecho de que un caballo no salte a B4 es bien positivo para el primer bando. Aquí, en estas posiciones generalmente, claro, uno tiene que resolver el problema del alfil de D7, para eso quiere jugar B6, pero muchas veces elige retroceder el caballo F6 y luego jugar B6, alfil B7. O poner, en vez del caballo, poner el alfil en F6, lo cual tiene en principio más sentido. Pero el problema de ese alfil es que al no dar la casilla F6 para el caballo, el punto H7 se vuelve más vulnerable a los ataques. Y en esta situación hay distintas maneras de jugar de blancas. Una que vamos a ver más adelante va a ser alfil E4. Si podemos, vamos a intentar ver más de una partida el día de hoy. Pero Smith-Love hace dama C2, que tiene mucho sentido atacar inmediatamente este punto, ¿sí? Con idea que si no juegan G6, se debilita H6 y el alfil sale, la torre viene al centro y las blancas cuentan con una buena versión del peón dama aislado. También hay que decir que contra dama C2 se está entregando el peón de D4.
Pero capturarlo sería un poco peligroso porque luego de que nos coman en H7 y nos jueguen alfil E4, lo cierto es que el rey de H8 se encuentra en una situación un tanto peligrosa para el resto de la partida. Por lo tanto, Rifley no quiere permitir eso y prefiere jugar H6. Contra H6, Smilov juega muy bien la torre en D1, es una buena casilla con respecto a la dama una vez hecha dama C2, controlando indirectamente el peón de D4 y haciendo rayos X sobre la dama de D8. Así que torre D1 tiene muy buen aspecto. Estoy yendo un poquito rápido porque quiero que lleguemos a la parte entretenida de la partida, que es dama B6, nos atacan el peón. Alfil C4 juega Smilov. De forma muy astuta pone presión sobre D5 y empieza a defender D4 de alguna manera con su torre D1. Porque nuevamente, si las negras comen el peón en D4, la verdad es que luego de caballo 4 hay problemas para defender ese alfil con la dama. Fíjense que la torre en D1 tiene mucho sentido en este caso. Así contra alfil C4, Ripley también está jugando con mucha armonía. La partida, fíjense que todas las piezas están bien coordinadas entre sí, torre D8. Los dos aún tienen que resolver el tema del alfil del flanco de dama y la torre del flanco de dama. Pero en ese sentido la partida está pareja. Y aquí Smilov hace una jugada un tanto extraña. Parece, yo creo que lo más normal debe ser sacar el alfil a E3. En estas posiciones de peón dama aislado es muy normal poner el alfil en esas casillas. Porque en caso que nos capturen siempre podemos reforzar nuestro centro con el peón F que va E3, y eso no suele ser tan molesto, así que alfil E3 posiblemente debe ser la mejor jugada en la posición. Smilov hace algo curioso, que es caballo E2, refuerza su centro de esa manera. La verdad es que es una jugada un tanto extraña para un jugador como Smilov, que se caracterizó durante toda su carrera por buscar una gran armonía en el juego de piezas y buscar jugar posiciones. Sobre todo eso, muy armoniosa. Generalmente cuando se habla de Smilov, la palabra que salta rápidamente es la armonía. Él hablaba mucho de eso en su libro, de partidas selectas, en general, ¿sí? De cómo buscaba, de hecho, una frase famosa de Smilov era algo así como: yo voy a hacer 40 jugadas buenas de ajedrez, si mi rival puede hacer lo mismo, la partida será tablas, decía él, ¿no? Básicamente jugó un ajedrez muy sano. Pero a su vez también era capaz de calcular y ser muy concreto cuando la posición lo requería. Entonces caballo es una jugada un poquito extraña a mi gusto, pero tampoco es lo más raro del mundo. Defendió el peón que le atacaban. Alfil E3 me parecía más normal. Ripley juega alfil D7. Pronto vamos a llegar, va a empezar la acción, no se preocupen. Ahora dama E4, una maniobra típica. Centralización de la dama en estas posiciones. Nuevamente, cuando el alfil va a F6, se aprovecha para centralizar la dama en esa casilla, tomando en cuenta que no hay un caballo F6 rápido. Caballo C7 es otra maniobra temática, reforzando el bloqueo en D5 y también cediendo, abriendo la diagonal de A4 a E8 para el alfil negro para que encuentre, por ejemplo, alfil C6, alfil B5, alguna jugada. Y bien, ahora Smilov juega alfil D3. Nótese que antes para el dama C2 que hizo es que se evitaba caballo B4 y para eso servía A3. Y para todas estas posiciones con la batería también el A3 es bien útil. Pero juega alfil D3 con intenciones claras de hacer una batería sobre el rey contrario. Y ahora partimos con la primera pregunta para ustedes. ¿Cómo jugarían de negras? ¿Qué debería hacer aquí Zoltán Rively enfrentando a un Vasily Smyslov de 62 años? ¿Qué opinan? Imagínense, estamos hablando de un Smilov de 62 años jugando, luchando por el título mundial.
No sé exactamente qué jugador tiene hoy 62 años para compararlo e imaginarnos luchando por el título, pero es un tremendo récord. Bueno, por ejemplo, Pablo Bazán nos dice caballo G6 para evitar las amenazas. Víctor propone torre C8 porque tampoco es mucha amenaza la del blanco en H7. Mientras que José María dice alfil B5. Entonces están entre varias jugadas. Hay unos cuantos Jorge, Astro. Son varios los que están proponiendo Diego, caballo G6. La verdad que el caballo G6 se está imponiendo un poquito. Al igual que en Chess 24, Napoleón, otros proponen caballo F5. El caballo F5 siempre se te pueden hacer un poco el guapo las blancas y jugar G4, ¿no? Porque si ya estamos atacando, atacamos bien. Creo que contra caballo F5, G4 es una jugada que haría sin pensar. Porque ahí el caballo tiene que volver y luego entra en H7 con ciertas ganancias de tiempo. Y ese G4 medio arriesgado puede llegar rápido aprovechando el peón en H6 a romper en G5 y abrir el sector del tablero donde estoy atacando, lo cual sería bastante agradable para mí. Voy a hacer, porque veo que realmente muchos están proponiendo, sobre todo en Chess 24, está habiendo un deseo importante de jugar caballo F5. Yo digo que G4 hay que hacerlo al toque, quizás estoy exagerando, pero la verdad es que le tengo mucha fe. No sé bien a dónde se iría el caballo, pero ciertamente entro con un jaque y por ejemplo, el hecho de que ya tengo un G5 rápido, me parece que es algo que resulta bastante agradable. No sé, contra peón por quizás aprovecho para sacar el alfil y quitarte un defensor y da la impresión de que el ataque blanco tiene algún sentido. Puedo acá también tener otras jugadas tentadoras aparte de G5. Caballo F5 me parece muy peligroso. Caballo G6 es más sólida. Nadie dice la jugada que es horrible acá. Ah, aquí sí, alguien la dijo ya. Lo cual no es muy bueno porque es una jugada mala en realidad. Jack propone rey F8, anticiparse un poquito, perdón, tengo mal la posición. Aquí estamos. Bueno, fíjense, posiblemente horrible un jugador, casi tenía la mitad de. Casi duplicaba en edades Smilov, ¿no? Con 62 años contra 32. Posiblemente Ridley generalmente era un jugador de un entendimiento posicional muy fino, un jugador muy fuerte para llegar a cuartos de final, eso nadie lo va a discutir, este gran maestro húngaro. Pero muchas veces pasa que uno se deja llevar por las circunstancias de las partidas, ¿no? Y del rival. Por ejemplo, acá Ridley se dejó llevar por la idea de que estando jugando contra una persona mucho mayor que él, debía intentar jugar las posiciones más complicadas posibles, ¿sí? Claro, Smilov también es un jugador que tiene una gran fama en lo que respecta al juego técnico, no sin razón, por supuesto, era un jugador técnico absolutamente fuertísimo. En finales ni hablar, hay un libro muy famoso que se llama Endgame Virtuoso, como era un jugador absolutamente virtuoso en la última etapa del juego. Escribió varios libros de finales muy importantes, sobre todo el más recordado es el de los finales de torre de Smilov y Lewinfish, que fue la Biblia de finales de torre durante muchas décadas. Muchos de nosotros nos formamos con ese libro. Y entonces, claro, teniendo esa fama Smilov y teniendo 62 años, es natural que el joven Ridley quiera aprovechar eso y llevar las posiciones a lo más complicado posible. Pero de alguna forma eso fue entender mal la real fuerza de Smilov. Que más allá de ser un gran jugador técnico, la real fuerza de Smilov es que era un jugador capaz de jugar siempre acorde a las demandas de la posición, ¿no? Como decía Alekhine, hablaba mucho de eso, de que había que jugar acorde a la demanda de la posición. Y Smilov lo hacía, ¿no? Si había que defender, defendía. Si había que jugar posiciones tranquilas, era extremadamente bueno en eso. Pero si había que jugar posiciones tácticas, posiciones de cálculo concreto, él no era un jugador que le hacía el quite para nada. Imagínense que para ser campeón mundial no se puede conseguir algo así sin saber calcular, ¿no? Entonces, fíjense, todos ustedes, no todos, pero muchos están sugiriendo caballo G6, que es una jugada completamente lógica en la posición.
Evitamos dama H7, llevamos el caballo a una casilla más que digna. Y por ejemplo, no sé, si caballo E5, una jugada de iniciativa, luego de alfil por peón por, incluso un movimiento como alfil B5 buscando simplificaciones, lo que tiene completamente lógica, teniendo en cuenta que las blancas son, debido al punto E5, quienes cuentan con ventaja de espacio, por lo tanto las negras quieren simplificar. Esta posición yo la veo y me parece impecable para las negras, probablemente están mejor. ¿Sí? Lo cual no me extraña porque el caballo 2, como les dije, fue una jugada curiosamente extraña para algo poco, vamos a ver, poco normal en esmeros, pero obviamente siempre hay excepciones a todas las reglas. Y las negras estarían muy bien acá. Sí, una posición pareja, pero creo que el negro está preferible. En cambio, es horrible y se deja llevar por la pasión y juega alfil A4 diciendo, bueno, si me quieren atacar, que me ataquen. Dama H7, jaque, dista de ser mate. Y la posición se va a volver muy complicada, lo que en teoría debería beneficiar al jugador más joven. Pero vamos a ver que no solo subestimó las posibilidades de la posición blanca, sino que subestimó las posibilidades de Smilov. Y ese error lo va a pagar muy caro, porque por supuesto Smilov juega jaque. Como les digo, contra Rey F8, el tema es que este jaque no es que estás dando mate porque te tapan. Y si querés venir una cuestión así, bueno, te podrían comer la torre de hecho, porque es verdad que dama por caballo jaque, fíjense que sería atroz, ya que luego de rey E7 la dama queda atrapada incluso, curiosamente. Entonces, damos el jaque en H7, rey F8, y ahora Smilov con toda la calma del mundo juega torre E1, quita la torre que estaba siendo amenazada y la lleva a una columna semiabierta donde va a cumplir funciones muy importantes en esta partida. Como les digo, probablemente Ripley estaría contento con que la posición se está agudizando mucho, etcétera, etcétera, pero tremendo error de su parte. Ahora juega alfil B5 con intención de simplificar, pero luego de alfil por, dama por, ¿qué jugarían ustedes de blancas en esta posición? Vamos a empezar a hacer algunas preguntitas. Algunos preguntaban si contra caballo G6 valía H4 en la posición anterior. Bueno, pero H4, si luego hacías H5, el caballo iba a F8. Sí, eso pregunta Víctor Pérez, 10. Mientras que Jorge Idelson dice que Oscar Pano decía que el peón de 5 es débil. De hecho, en una de las primeras series que hice aquí en Chess 24, dedicamos unas clases, una serie como de dos o tres videos sobre la debilidad del peón de 5. Y es verdad que Pano decía una frase que a la vez se la dijo Smilov en un torneo internacional en Ámsterdam, donde esto lo sé de primera persona porque me lo contó Oscar Pano, quien fue mi maestro durante muchos años, que Petrosian decía que el peón de 5 o gana o da mate o pierde el final. Esa era una frase legendaria del noveno campeón mundial o octavo campeón mundial, creo. Bueno, están proponiendo muchos la idea de caballo G3 para caballo H5. Algunos más aventurados proponen alfil por H6, lo cual sería quizás extremadamente violenta para lo que es la posición. Caballo 5 también está ahí en el aire, pero principalmente están proponiendo caballo G3, lo cual es una muy buena idea y es lo que hace Smilov. Y es que si queremos realizar un ataque, tenemos que acumular piezas para marcar una diferencia entre atacantes y defensores. Así nuestro ataque tiene mayor chances de éxito. El tema de caballo G3 es que es una jugada que no es tan sencilla de hacer, porque luego de caballo G6 da la sensación de que la dama puede estar ciertamente atrapada. En algún momento las negras pueden fantasear con una idea tipo rey E7 y torre H8. Pero eso aparentemente pertenece más al mundo de las fantasías, porque en este momento
¿Qué juegan de blancas? ¿Qué juega el gran Vasil Smyslov? JJ proponía alfil de 2, pero no, caballo G3 tiene mejor aspecto. Ya que llevamos el caballo de 2, completémoslo a G3. Veo que algunos están con el espíritu muy, muy candente, jugando alfil por H6, torre por E6. Bueno, torre por E6, peón por, dama por G6. Pero es una calidad, pero no está muy claro que tenga una gran compensación esa calidad. Te puede volver el caballo E7 y está bastante bien defendido ese rey. Hay mucho torre por E6 dando vuelta. La verdad que torre por E6 es una jugada bonita y eso la hace tentadora, pero quizás un poco exagerada. ¿Sí? Hay que saber cuándo es el momento de lanzarse con un sacrificio de ese estilo. Generalmente antes de sacrificar las piezas hay que lograr cierta diferencia aún mayor entre atacantes y defensores. Muchas veces el problema es que acumulamos ciertas piezas, pero si las empezamos a sacrificar, cuando nos las comen, no nos quedan piezas para seguir atacando, ¿no? Y eso es, uno se deja llevar por la pasión, pero hay que tener cuidado con eso. Aunque debo decir que esta partida Smyslov la jugó en el espíritu de tal. Hay muchos jugadores que han sido subestimados de forma muy torpe. En cuanto a sus habilidades tácticas, hay algunos jugadores que son demasiado humildes como para hacer alarde de sus habilidades tácticas, pero eso no quiere decir que no las tengan. Me refiero a Petrosian, a Smyslov, Karpov mismo, ¿no? Jugadores que uno diría, ah, no, pero son puro posicional. Ningún jugador que haya llegado al máximo nivel no es un monstruo tácticamente. Me acuerdo en una Olimpiada, ¿dónde fue? En Turín, en el 2006. Que asistí a ver un análisis de terminar la ronda, estaba analizando Leñer Domínguez, había jugado una partida de negras contra Gelfand. Y estábamos viendo el análisis y Leñer, bueno, ya era un jugadorazo, todavía no era top 10 o algo así, pero ya era muy, muy fuerte. Y era el jugador joven, estaba jugando contra la leyenda de Gelfand, que uno siempre se lo imagina con sus anteojitos y haciendo todas jugadas súper finas posicionales. Y se había armado una semieslava que era un infierno, y Gelfand tiraba variantes como una ametralladora y Domínguez estaba ahí que apenas atrevía a hablar, ¿no? Y era impresionante. Esa partida terminó en tablas, pero era espectacular la velocidad y las variantes complejísimas que disparaba Gelfand. Y me acuerdo que después de los análisis, Leñer, como que cruzamos unas palabras y me dijo, no, nunca había algo igual. Me dijo como estaba ahí en medio en estado de shock ante lo que había sucedido, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Uno pensará Gelfand, el jugador posicional, pero es imposible que haya logrado todo lo que logró sin ser una máquina de cálculo. Lo mismo para Smyslov. A la hora de calcular concreto era fuertísimo, pero antes de lanzarse con sacrificios hay que seguir preparando y veo muchas sugerencias tipo caballo H5. El debate está entre caballo H5 y caballo E5. ¿Qué opinan? Caballo E5 provocando cambios de las piezas defensoras, dice Federico Vera. ¿Eso qué les parece? Y sigue habiendo torre por E6. Vamos a poner torre por E6 un segundo porque ya que ha pedido el público. El problema cuando estudiamos las partidas de tal o los grandes jugadores es que muchas veces nos quedamos en la retina, nos quedan los grandes sacrificios. Pero lo que muchos no prestan atención, y se los doy como una tarea para quien le interese, es que agarre las partidas de tal, de los grandes jugadores de ataque, de Alekhine, etc. Y fíjense cuántos sacrificios rehúsa antes de hacer el famoso sacrificio, la famosa inmortal de tal. Agarren de hecho los libros de ellos con sus comentarios y van a ver cómo constantemente van rehusando, van calculando distintas posibilidades
y diciendo no, todavía no, todavía no, todavía no, calculando súper concreto hasta llegar al momento cúlmine de la partida. ¿Sí? Uno solo se queda con el sacrificio, pero todos esos jugadores no solo eran maestros sacrificando y calculando eso, sino tenían un gran sentido del timing y en qué momento hacerlo. Esta línea a mí me parece que sería muy demasiado exagerado porque no sé, me juegan caballo 7 y no veo que haya una gran diferencia de atacantes y defensoras como para haber sacrificado una calidad se justifique del todo. Puedo poner la dama en H7, pero no sé, incluso con rey F7, el desarrollo me atrevería a decir que prácticamente las negras tienen mejor desarrollo que las blancas. Entonces, aunque sea una calidad por un peón, no sea una gran cantidad de material, si alfil por H6 hay torre H8, claro, me parece que ganan las negras. Por más que no sea mucho material, aunque sea un peón mal sacrificado, es una diferencia gigantesca, ¿no? Así que cuidado con eso. Bueno, volviendo a la partida, muy bien a todos los que encontraron que la jugada más fuerte. Caballo H5 es una jugada muy normal, está bien, pero caballo E5 de Smilov es el movimiento más fuerte de la posición. Justamente con la idea que comentábamos antes, alguien comentaba en el chat de cambiar piezas defensoras, el caballo salta al punto fuerte. Cuando tenemos un peón dama aislado, uno de los temas más fuertes es la posibilidad de que ese peón apoye el salto de un caballo a E5, así que así lo hace. Y ahora difícil jugar de negras, de hecho ya es bastante complejo el asunto, porque por decir algo, si alfil por E5, peón por... Uno podría estar tentado a jugar, por ejemplo, rey E7, una variante que da Kasparov en su libro, analizando las partidas de Smilov. Rey E7 con la intención de buscar atrapar esa dama, ¿no? Por ejemplo, si el blanco hace cualquier tontera, las negras podrían jugar torre H8, dama por peón en G7 y torre a G8, atrapando a la dama, típico. Pero lo cierto es que luego dama por peón, si torre G8 alcanzo a salir comiendo el peón y a retroceder en la diagonal de C1 a H6. Y si torre H8, ya que estamos, ¿qué juegan de blancas en esta posición? Es puro análisis, no es lo que pasó en la partida. Parece que ahí Víctor me refutó esa línea que había dado de rey F7 alfil por H6. Después vamos a volver a esa posición, Víctor Pérez. Tiene un caballo G5 que puede ser muy fuerte. Pero igual, quizás rey F7, si no en la jugada había otra. Víctor ahí, estoy seguro que el negro estaba ok. Bueno, muy bien. Están todos. Todo el mundo ve que caballo F5, ahora somos todos. Ahora sí, no sabe el espíritu de tal, pero cuando es el momento, ese jaque es brutal porque, claro, si el rey se mueve, ya estamos comiendo en F7 y si nos comen el caballo, el peón E6 entra con efectos completamente destructivos, amenaza peón por F7 jaque o dama por F7, en ambos casos ganando. Así que esa es una variante que grafica muy bien que contra caballo E5 alfil por peón por no parece una gran idea. Porque ahora, bueno, se amenaza caballo H5 mortal, así que el negro estaría muy mal ahí. Y por otro lado, claro, jugadas como, no sé, caballo DF4, luego de alfil por caballo por, podrían venir golpes en el mismo estilo. Por ejemplo, caballo F5, ¿qué les parece? Una jugada fortísima, ¿no? Amenazando caballo por H6 y hay unos mates en F7. Y teniendo en cuenta el tema que si peón por caballo... Caballo de 7 jaque, rápidamente nos lleva al acto despiadado del jaque mate con la dama en H8. Entonces, dicho todo esto, contra caballo 5, las negras están algo forzadas a enlazarse con los caballos para, en orden de seguir defendiendo a su rey. Pero bueno, ¿cómo continuamos el ataque? Juegan ustedes. Hay que entender que la posición está compleja porque a su vez la dama está en H7, el peón de D4 está siendo atacado.
Por supuesto, bueno, aquí me refutó una variante antes, Víctor. Por supuesto que los incito a todos a que desconfíen de casi todo lo que digo en cuanto a que, por supuesto que hay muchas variantes. Yo estoy, bueno, las partidas las traigo preparadas, analizadas, pero también cuando nos ponemos a discutir líneas, yo voy improvisando sobre el camino y desde ya que en más de una ocasión cometeré errores, algunos más graves que otros. Así que les incito a tener el espíritu crítico completamente activado constantemente y desde ya que van a refutar más de una de las variantes que yo diga. Como decía el gran Petrosian, confía pero comprueba, que es algo así como no confíes, en otras palabras. Bueno, mucho caballo H5. Una jugada que tiene muy buen aspecto. Veamos aquí en CH24. CH24, dice alfil por H6. Entonces, alfil por H6. ¿Qué más? Nico nos dice caballo H5 y si caballo F5, G4. Interesante variante. Bueno, lo que está claro es que en algún punto, en orden de exponer al rey negro, en algún punto algún tipo de sacrificio va a ser necesario. La pregunta es si ya estamos a tiempo o no. Caballo H5 podría ser una transposición a la partida incluso. Pero Smilov con un juego súper concreto calcula que alfil por H6 es el movimiento más fuerte de la posición. Y lo bien que hace. Porque fíjense que ahora, bueno, por supuesto, de más está decir que es un pseudo sacrificio en cuanto a que el alfil no puede ser capturado porque dama por F7 sería particularmente fuerte. Pero luego de alfil por H6 son varias cosas que hay que calcular. Porque la primera sería, ¿qué pasa si alfil por caballo, por ejemplo? Nos eliminan el caballo para después comer H6. ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes contra alfil por caballo? ¿Qué es lo que habrá visto Smilov para jugar alfil por H6? Si es que le responden alfil por E5, cosa que no pasó en la partida. Bien, están bien finos. Bueno, muy bien. Efectivamente, la jugada clave acá es la que muchos están diciendo. Muy bien ahí la visión táctica. Torre por E5. Cuando alguno de ustedes quieran calcular más y pueden frenar la clase y tomarse más tiempo, en verdad, idealmente, tómense todo el tiempo que necesiten para calcular y eso les va a garantizar un progreso más rápido desde ya. Torre por E5, ¿por qué es tan fuerte torre por E5? Porque amenaza a la dama, amenaza a G7, no da tiempo a comer en H6. Y si caballo por E5, luego de dama por peón jaque, rey E8, simplemente podemos recapturar en E5. Es una calidad y dos peones, pero la situación expuesta del rey negro hace que la posición sea perdedora. Por ejemplo, en caso de rey por, directamente dama F8 jaque, rey D7 y torre D1 lleva a ganancias materiales muy importantes, ¿no? O bien nos comen en D8 o bien nos comen en E7 con jaque. Entonces, claro, alfil por E5 no parece una gran idea. También habría que ver, quizás aquí si caballo por E5, eso es lo que sucede en la partida desde ya. Caballo por E5 y ahora díganme ustedes,
¿Qué juegan aquí de blancas? Eso. Otra posición interesante. Me imagino a Ripley, ¿no? Diciendo, mirándola a Smith-Love, ¿no? Y diciendo, bueno, en algún momento se tiene que quebrar, ¿no? Y Smith-Love, sin embargo, haciendo una tras otra las mejores jugadas en la posición. 'Tranquilamente podríamos haber hecho esta clase también sobre Korchnoi, pero ya hemos dedicado en varias ocasiones clases o series de videos que le he dedicado a Korchnoi. Y me parece que Smilov ya era hora de honrar, de honrarlo, ¿no? Me acuerdo, una vez tuve la oportunidad de jugar con Korchnoi en tres ocasiones, pero una en particular que hice un video sobre el mismo fue en Bled, en mi primera Olimpiada en el 2002, una Olimpiada que Korchnoi jugó increíble, y en determinado momento la posición era complejísima. Y yo lo miraba y claro, yo tenía 20 años, él tendría, no sé, 65, algo así. Y pensaba, bueno, me parecía, cuando uno tiene 20 años, cualquier persona de más de 40 años le parece un viejo, ¿no? Porque la tontería de uno. Y me acuerdo que lo miraba a Korchnoi y decía, no es posible, ¿no? En algún momento el tipo se tiene que caer. Y me acuerdo cuando termina el match de Argentina contra Suiza, perdimos. Yo perdí esa partida, me dio una paliza terrible. Y viene Sarnik y Pablo Sarnik, un gran maestro del equipo, y me dice, no sé si notaste, pero el viejo tenía más energía que todo nuestro equipo juntos, me dice, ¿no? Y la verdad que tenía razón, ¿no? Yo esperando que se le agote la energía, y claramente el tipo desbordaba una energía mayor a cuatro grandes maestros jóvenes, todos juntos. Hemos dicho, la clase pasada creo que hablamos un poco del tema, y a veces se trata más que la edad, se trata la motivación y la energía que surge a partir de la misma, ¿no? Con la cual cuenta un jugador. Y Korchnoi siguió jugando hasta el fin de su vida, cada partida como si fuera la batalla más importante de su carrera. Y eso lo hacía único. Y Smilov también contaba con una gran motivación y también le permitió hacer unos resultados absolutamente increíbles. Mientras tanto, acá Emerson pregunta si Smilov falleció. Sí, dijimos que falleció. Ah, no sé si lo dije de hecho, pero falleció en el 2010 a los 89 años de edad y hace poquito habría sido, ¿sabes? Se cumplió un siglo de su nacimiento, mientras que Spassky que pregunta que nació en el 37 y sigue viviendo en Moscú. Bueno, a ver, muy bien. Están todos muy finos. Efectivamente, felicitaciones a todos los que encontraron contra caballo por E5. La jugada más fuerte no es capturar, que tampoco es una mala jugada, pero bueno, ahí nos recapturan y de alguna manera las negras están sosteniendo la posición, sino que, por lo menos, no sé si por lo menos la más bonita, eso seguro, es contra caballo porque hay una variante con peón por E5 que funciona. Pero la jugada de Smilov es espectacular y se trata de incorporar el caballo H5 primero. Y esto se basa en ciertas ideas tácticas muy bonitas. Se está amenazando con BNG7, se amenaza con BNF6, se amenaza con BNF5. Tenemos una pieza de menos, pero está todo en el aire. Una idea a destacar es que si nos comen en H6, fíjense qué lindo este jaque. Y hay algo más bonito que este mate de caballo. Un hermoso mate en F6. Por lo tanto, contra caballo G5 no se puede capturar en H6 y las negras tienen varios problemas. Por ejemplo, si en vez de peón por supongamos que juegan caballo F5, vendría una línea del estilo de caballo por F6 y luego de caballo por H6, peón por. El tema está en que el material peón de ventaja para las blancas y si se comen en F6 comemos en H6. Y si caballo F5, una jugada tipo torre C1 incorporando la torre de ataque, amenazando torre C7 para dejar el rey de mate, sería devastador. Porque luego de peón por caballo, esta línea ni se las pregunto, se las muestro. Lo cierto es que torre C7 jaque
termina en ganancia material. Luego de peón por, se puede comer en D7, comer en A8 y las blancas están completamente ganadas. Entonces contra caballo H5, de pronto el amigo Soltán está enfrentando muchos problemas. Hace probablemente la defensa más tenaz, que es primero dar el caballo en F3 para exponer un poco la posición blanca de su rey. Y luego de peón por, claro, nuevamente no vamos a comer en H6 porque esto termina con el acto despiadado. Pero luego de peón por, caballo F5, ¿sí? La idea era poder hacer esta misma idea de caballo F5, pero sin que le terminen comiendo en E5 las blancas. Y contra caballo F5, Smilov continúa con caballo por F6, caballo por H6, y da la impresión de que las negras de alguna u otra forma se las arreglaron bastante bien. El material está parejo, hay un peón de más para las blancas, pero que no cuenta mucho porque es el peón doblado en F. Mientras que ahora el rey blanco también está un poco expuesto, las piezas blancas dan la sensación de estar un poco flotando en el aire. Sin embargo, aquí Smilov tenía algo preparado, que seguramente fue un baldazo de agua fría para el gran Soltán Rifli. ¿Qué puede ser? ¿Qué juegan de blancas? Hoy creo que vamos a llegar a ver dos partidas. Hablando de jugadores húngaros, alguien está preguntando por Richard Rapport en el chat, si alguien sabe algo. La verdad es que le perdí la pista. Fue un jugador, una estrella húngara que brilló muchísimo hace unos años atrás, le ganó incluso a Carlsen. Y de pronto hace tiempo que no lo veo competir. Era uno de esos jugadores que siempre estaban animando todos los torneos, así que muy, muy original. Sería entretenido verlo en uno de esos del Chess Tour o en algún torneo. Pero no tengo idea cuál es la razón por la cual no está compitiendo tanto. Quizás está jugando torneos que simplemente uno no se entera. La respuesta es no. No sé en qué anda Richard Rapport, pero me gustaría saberlo en verdad. Mientras que están proponiendo ahí unos torres 5 dando vueltas en el aire. ¿Qué opinan? José María propone D5, al igual que Germán, que Jesús. Estamos entre torre 5 y D5. Aquí en Chess 24, D5 se está imponiendo por mayoría. Gam, CH, Becariosno, Bekalu, perdón. D5 abriendo la posición ya que el rey negro está vulnerable, nos dice Bekalu. ¿Qué les parece? Doy un minuto más para calcular. Y aquí Juan David nos dice que Rapport estaba jugando el europeo de equipos el otro día. ¿Se dan cuenta? No confíen, pero comprueben. Les digo que no se sabe nada y de pronto está jugando un torneazo y simplemente yo no me enteré. Ciertamente me refiero a que era un jugador que estaba compitiendo, lo estaban invitando en algún momento a los máximos torneos, estaba compitiendo con Carlsen y toda la muchachada y en ese tipo de torneos no lo he visto hace un rato, y eso que no, al tener un juego tan espectacular, normalmente puntuaba de forma más irregular que otros, pero la verdad es que era un animador constante de cualquier torneo, así que sería lindo verlo por ahí en la lid nuevamente. Me preguntan si F4 es muy mala. F4, quizás el caballo se instala en F5. Me podría preocupar esa jugada.
Mientras que Víctor Ángel me hace una pregunta que dice, ¿cuántos gemes hay en el mundo y cuántos jugadores? No lo sé. De hecho, curiosamente, si me preguntas hace una semana, te habría contestado porque leí en algún lugar que hablaban de cuántos grandes maestros había en el mundo masculinos y cuántos femeninos, cuántas mujeres grandes maestras. Pero simplemente mi memoria no es lo que era. Me suena que leí, y quizás estoy diciendo cualquier cosa, pero me suena como unos 700, lo cual es un número bien grande. Pero quizás sea más, no lo sé. Pero me suena que decían algo así como 700 grandes maestros, quizás. Puede ser. El AFI debe decir. Otros me preguntan si Rapport se inspiró en David Lariño. Bueno, no sé si precisamente, pero ciertamente me los imagino buenos amigos. Bueno, muy bien. Torre 5, D5 están la mayoría y debo confesar en este caso que las dos jugadas son fuertes. Torre 5 llevando la torre, amenazando a la dama. Y si dama por B2, torre B1 es una buena variante. Pero la verdad es que Smilov fue un movimiento que a mí me parece más fuerte, o por lo menos más estiloso, que es D5. Felicitaciones a todos los que dijeron ambas jugadas, que son matemáticamente correctas, pero D5 en particular es una jugada muy bella porque rompe, de alguna manera hablamos que Smilov hacía mucho hincapié en la armonía, y D5 de alguna forma rompe la armonía en la posición negra, ¿sí? Como que parte el tablero ahí en el centro, corta la dama que estaba defendiendo en la quinta, podía llegar a G5 para defender a su rey, corta la torre y por otro lado abre a la torre D1 presionando el punto E6. Y da unos temas tácticos maravillosos. Por ejemplo, luego de D5, unas variantes que tendríamos que destacar es, la pregunta también tiene que ver con qué hacemos de negras. A ver, partamos por peón por caballo, que es la pregunta que se harán muchos de ustedes. Pero si peón por caballo, luego de peón por peón, da la impresión de que es muy fuerte, amenazando un E7 y amenazando comer el caballo con jaque. Fíjense que ese peón por es mejor que dama por H6 jaque. Y el rey se empieza a esconder. Voy a mostrar esta línea porque no. El rey se empieza a esconder por aquí. Entonces, peón por peón muy fuerte, pero contra dama G5 jaque, rey H1, peón por peón. Da la impresión de que el negro se está defendiendo bien. Sin embargo, la clave de ese D5 maravilloso es que aquí, luego de torre G1, dama F4, ¿qué jugamos de blancas? Esto no fue la partida, pero era una variante absolutamente clave que uno debiera calcular al decir D5. Me dicen que son aproximadamente 1500, dije la mitad. 1500 GMs. Sí. Somos muchos. Ha crecido muchísimo el número en los últimos años. Hace no tantas décadas eran 100 grandes maestros en todo el mundo, ¿no? Y recuerdo cuando yo hice el título hace unos 20 años atrás, me acuerdo que era un número mucho menor. Dame F4. ¿Qué jugamos ahora? Torre G6, sugieren algunos. ¿Cuál será la clave? Que hay una sola jugada que gana de parte de las blancas. Algunos dicen torre G3 gana mínimo calidad, pero perico, pero luego de caballo F7 no sé si recuerda que tienes una pieza menos. No sé si con caballo F7 no te defienden todo. Beca dice torre G7. Mientras que otros proponen el jaque en G7, que es muy tentador, pero luego de rey E8, ¿cuál es la idea?
Claro, varios quieren defender en F3 jugando torre G3, pero eso da tiempo a, por ejemplo, vamos a poner el tablero. Creo que da tiempo a caballo F7. El caballo es especialmente buen defensor del rey desde esa casilla. Y aunque uno se doble, la verdad es que el rey viene a E7 y probablemente ya está completamente ganada la posición. Porque si torre G7, torre F8 y la pieza más se debería poder imponer. En cambio, muy bien a todos los que están viendo que es absolutamente imprescindible jugar torre G7. Y esta línea no es nada sencilla de calcular cuando uno jugó D5 desde ya. Pero el tema es que torre G7 cortando el rey, evitando caballo F7 y amenazando dama H8 mate en 2. Y si dama por F3 jaque, rey G1, torre D1 jaque, torre por torre, dama por. Y no hay ningún perpetuo porque contra rey G2, jaque, el rey con F3 se puede esconder y dama H8 no hay forma de evitarla de buena manera. Por lo tanto, las blancas aquí, a pesar de su caballo menos, lograrían la victoria. Esta es una variante muy importante en caso de D5, luego de peón por. Algunos quizás estaban muy tentados a conocer esta jugada, pero cuando el rey se va, la posición es completamente incierta, no se ve un remate ni mucho menos. Entonces, fíjense, esa es una variante contra D5. Otra buena pregunta, a lo que no sucedió en la partida, es: ¿qué pasa luego de caballo F5? A ver si alguien me puede decir cómo rematan las blancas en esta posición. De hecho, tiene un remate particularmente bonito. Una, dos, tres. Mate en cuatro. Las blancas juegan y anuncian jaque mate en cuatro movimientos. A ver si lo encuentran. Aquí María Paula pregunta si algún día puedo hablar de mi paso por Olimpiadas. Sí, claro, claro que sí. Participé de nueve Olimpiadas, así que tengo varias anécdotas para contar al respecto. Pero, tema pendiente. ¿Qué jugamos ahora de blancas? Dije mate en 4, a ver quién lo encuentra. Mientras que Víctor Ángel pregunta si Carlsen tiene pinta de reinar 10 años como Karpov o 20 como Kasparov. Quién sabe, ¿no? Depende. Es tan difícil saber, pero claro, ya 10 años, creo que ya pasó los 10 años, así que se perfila más como Kasparov. Pero nunca se sabe las vueltas de la vida. A ver. Bueno, muy bien, aquí Emerson da el remate completo, da la variante completa, a ver qué más. Estamos puro hablando de. Yéndonos por la tangente el día de hoy. Muy bien. Dama G8 jaque. Fíjense, esta es la variante más lineal. Y ahora la fantástica. ¿La vieron todos? Torre por E6. Un bonito remate. No hay más que capturar, el rey no tiene escapatoria. Dama por peón jaque. Y cuando el rey tiene que volver a F8, ese rey que quería, soñaba con escaparse al flanco de dama, sin embargo lo mandan de vuelta a F8 para recibir en esa casilla el jaque mate con el caballo en H7. Un mate muy bonito esta secuencia, ¿no? Que también era bien importante a la hora de jugar D5, eran líneas que eran necesarias de calcular. Por supuesto que a mí lo vio todo. Ridley juega dama por peón. Y luego de dama jaque, rey E7. ¿Cómo juegan de blancas en esta posición? Les di el dama H8 jaque en un acto de bondad. Les tendría que haber preguntado una jugada antes. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo juegan de blancas en esta situación? ¿Cuál será la idea más fuerte?
Momento de cálculo concreto. Fíjense, horrible, ¿no? Subestimando al gran Smyslov. No sé qué pretendía. Eso, fíjense, esa idea de jugar contra el rival, este mal enfoque que hizo horrible en este match, es decir, estoy jugando contra una persona mayor, estoy jugando todas las partidas complicadas, olvidándose de su estilo, fue una gran tontera, ¿no? Básicamente lo que tendría que haber hecho enfrentando a un rival tan fuerte como Smyslov es concentrarse en jugar de la mejor manera posible en su estilo. Y si en algún momento las partidas llevan a situaciones muy tensas o partidas muy largas de mucha energía, y sus 32 años contra los 62 de Smyslov marcan una diferencia, bienvenido sea, pero generalmente como especular con esos temas no es buena idea. En ajedrez, en general, la especulación es una idea muy mala. A veces se puede especular en situaciones muy particulares, pero realmente me parece que es algo para jugadores muy, muy avanzados, porque es un juego muy complejo y es demasiado difícil jugarlo realmente bien de por sí, como para eso tener que sumarle distracciones a nuestra mente con ciertas especulaciones que no nos aportan nada a la hora de encontrar la mejor jugada. Por ejemplo, típica especulación malísima, especular sobre el apuro de tiempo del rival. Es ahí donde se arman desastres. El rival queda apurado de tiempo y uno se empieza a especular sobre eso, sobre si juego más rápido o más lento, y ahí es donde uno se pone a jugar rápido. Y la ventaja de reloj nos hace sentir porque uno está jugando tan rápido como el rival, y nos terminamos colgando todo. ¿A quién no le ha pasado? A todos nos ha pasado más de una ocasión, lamentablemente. Yo lo que he encontrado en mi carrera, por lo menos mi filosofía, es si hay algún tipo, si mi rival tiene algún tipo de handicap en contra, no sé, como que queda apurado de tiempo. O es una persona muy, muy mayor que se supone que en algún momento, no por alguna razón, no va a tener energía, o lo que sea. Yo lo que intento pensar durante la partida es, ok, eso es problema de mi rival. Yo solo me voy a concentrar en intentar jugar de la mejor manera posible y si de alguna manera esos temas que pueda tener mi rival saltan a la luz para que haga alguna jugada mala o algo así, bueno, bienvenido sea, entre comillas. Pero la mera especulación es muy mala idea. Yo una vez hablé de eso con Spassky y él me decía que una sola vez había especulado a partir de cierto nivel, había especulado con apuros del tiempo del rival y él decía que Kai'Sa lo castigó por eso y nunca más lo volvió a hacer. Y de hecho un dato que me dijo muy interesante es que Fischer, estudiando el juego de Fischer, esto me lo dijo Spassky, de verdad, lo juro, Fischer nunca especulaba. Siempre, independientemente del rival, decía que Fischer siempre jugaba considerando al rival como Dios y él buscaba hacer la mejor jugada constantemente. Y bueno, si Fischer no especula, vamos a estar especulando nosotros. Sería raro. El único punto donde considero que tiene sentido algún tipo de especulación es cuando ya estamos perdidos en una situación extremadamente mala, donde perdido por perdido, ahí sí se agradece la picardía y buscar optimizar recursos extra ajedrecísticos siempre que no sean cosas que no estén en que no pertenezcan al juego limpio, por supuesto. Pero si no, considero que es un error muy típico que a todos nos ha pasado y por eso puse tanto énfasis. Dicho todo eso, aquí muy bien. Mira, por ejemplo, José Miguel Delgado Delgado nos está diciendo una variante muy instructiva, pero que tiene un error también muy instructivo, para quien lo quiera ver. Varios están sugiriendo dama por G7. Algunos están sugiriendo peón D6 y otros están sugiriendo la espectacular torre por E6. Veamos un poquito qué pasa a eso. Por ejemplo, muchos están diciendo esta línea, están entusiasmados con dama por G7 y si dama por F6, tienen la idea de hacer torre por E6 jaque. Lo cual es una línea muy tentadora, pero falla por distintas cosas. Uno de los motivos por los cuales falla es porque aquí, si no me equivoco, la clase pasada me hizo un montón de colgadas y quiero intentar evitarlo. Me parece que dama por E6, peón por y torre G8 nos estarían contraganando la dama. Entonces, dama por G7
Dama por F6 podría ser muy fuerte con esa variante, ¿sí? No estoy cometiendo ninguna locura. Torre por E6, dama por E6 bonito. Si dama G5 jaque, F6 sigue amenazando la dama. Si dama G7, dama F7. Y si nos comen la dama, efectivamente torre G8 recupera la dama con pieza de más. Entonces, ese dama por G7 tentador no resulta tan espectacular. También había un torre G8 inmediatamente. Muy bien a los que encontraron la increíble torre por E6 jaque. Al igual que Vasilis Smith, los miren cómo juega este caballero del tablero. Y luego de peón por, dama por G7 jaque. Y contra caballo F7, fíjense, caballo F7 es prácticamente forzada porque en caso de rey de 6, caballo 4 efectivamente, en esto se basa la combinación, en que la dama en B2 está en el aire y sería capturada con gran ventaja material. Pero contra dama por Ripley juega caballo F7 y ahora ¿cuál es el truco que juegan las blancas? Muy bien, ya son varios que están tácticamente afilados y están sugiriendo, cuidado con caballo G8 jaque, que era una variante que mencioné antes, que sería un gran error porque luego de torre por G8 no se puede capturar en B2 porque sería bastante triste intentar capturar a la dama y que nuestro rival nos explique que la dama está clavada en la columna G. Entonces lo que hay que hacer primero es jugar muy bonito de ese jaque, felicitaciones a todos que lo encontraron, y inevitablemente va a haber un doble. Si rey por, nuevamente el caballo 4 que mencionamos antes. Y cuando Ripley come de torre, por supuesto, todos vieron caballo de 5 jaque, qué bonito. Y luego de torre por, Smith-Love, fíjense qué partida espectacular, ganó la dama. Y si bien hay cierto material, una torre y un caballo, el rey está completamente expuesto. Y a partir de ahora, Smith-Love gana con cierta facilidad. Trae las piezas al juego, veamos un poquito. Empieza a avanzar esos peones de más que tiene. Activa la torre. Y bueno, probablemente ya había poco tiempo, la posición está completamente perdida contra E5, torre por E5 de lujo, ya que si torre por F4 y contra esta jugada peón por, si caballo por viene otro F4 y nos seguimos ganando todas las piezas, y contra rey E6, dama C4 jaque, es suficiente para que las negras abandonaran. Así que muy buena partida de Smith-Love, ¿sí? Una partida que, como les dije al principio, es bien espectacular. A uno lo deja pensando, ¿no? Como les decía en algún momento, creo que en ajedrez el tema, obviamente, a medida que uno se va poniendo mayor, pierde cierto grado de energía, el sistema nervioso se ve un poco afectado, sobre todo si uno compitió muchos, muchos años o muchas décadas a un alto nivel, como se va desgastando el sistema nervioso, etcétera. Pero creo que incluso lo más importante termina siendo la motivación. Uno va perdiendo la motivación. Y en estos grandes jugadores como Smith-Love, Korchnoi y otros cuantos más, en verdad que han logrado mantener la motivación, es espectacular los resultados que han conseguido a lo largo de su carrera. ¿Sí? Me acuerdo en Argentina teníamos un jugador que batió también ciertos récords de ajedrez, pero más a nivel amateur, de longevidad, que se llamaba Benko, pero no Benko el húngaro, el gran maestro, Paul Benko, sino Francis Benko, que era un jugador alemán que se radicó en Argentina hace muchísimo tiempo y llegó a jugar torneos con 94, 95 años, seguía compitiendo, falleció hace unos años ya. Pero seguía compitiendo súper activamente. Yo me acuerdo de la energía que él tenía. Fue un jugador muy, muy vistoso en Argentina. Fue vecino de Lasker cuando vivió en Berlín. Jugó en simultáneas con Capablanca. Empató con Alekhine. Me acuerdo una vez cuando hablé con él que tenía como 92 años en un torneo de Mar del Plata. Y me contaba de esa vez que jugó contra Alekhine y empató. Y me acuerdo lo chistoso es que me hacía un comentario algo así como Francis Benko, pueden googlearlo. Me decía, no, estaba ganado, pero se me escapó, porque en aquella época decía, no tenía, fumaba, tomaba,
No tenía tanta energía como ahora, me decía, ¿no? Y él tenía, me lo decía teniendo más de 90 años, lo cual lo encontraba y jugando torneos activamente, lo encontraba increíble. O sea, han habido casos fantásticos de longevidad y de mucha vitalidad ajedrecística a grandes edades. Otra partida que les quiero mostrar, porque ya que tenemos tiempo, espero que hayan disfrutado de esta partida maravillosa de Smith-Love. Pero otra que me gusta mucho en una línea, en la misma línea teórica, es contra Ivanchuk. Esta partida incluso es hasta un poquito más impresionante porque es en el año 88, no en el 83. O sea, estamos hablando de un Smith-Love de 67 años compitiendo esta partida. La comenta también Kasparov en su libro fantástico, Mis geniales predecesores. Y está compitiendo en un campeonato soviético en el 88, y ahí Ivanchuk era el jugador más joven de todos, con 19 años, y se enfrenta al veterano de Smith-Love, ¿no? Y miren lo que pasa en esa partida. La diferencia de edad, pueden hacer la cuenta ustedes, pero entre 67 y 19 es bastante amplia. La misma variante, Smith-Love ha tenido victorias fantásticas jugando con peón dama aislado. Otra victoria muy famosa de él es contra Karpov, una partida muy bonita que hace un peón dama pasado que se lo termina coronando, espectacular. No me acuerdo el año, diría que en los 70 y algo. Sí, 70 y cortos me parece que fue esa partida. Y perdón, aquí fíjense la diferencia que el negro comió antes en D4, y como les dije, eso es un poquito una imprecisión porque permite torre E1. Y luego alfil F6, Smith-Love va con otro plan que también emplearía contra Rivlin en la séptima partida, que no vamos a alcanzar a ver hoy, pero es alfil E4, caballo C7, se dobla en D5, Smith-Love aprovecha, al igual que en la partida pasada, en poner su caballo en E5, y Ivanchuk va con caballo C6, le dice, ok, vuelvo con mi caballo para presionarte en E5, no me importa ir y volver porque hay un sentido en lo que hago. Y ahora Smith-Love hace una jugada fina. Dama D3. Nótese parecido a la partida anterior con la batería de la dama en C2 y el alfil en E4. Acá no gastó el tiempo en A3. E inmediatamente amenaza H7. Y contra H6 aprovecha para pasar. Perdón, ahí se me saltó una jugada. Pero aquí aprovecha para hacer una jugada muy fuerte posicionalmente hablando, que se las quería preguntar. Y la verdad que tuve un mouse slip. A todos no le pasó a Carlsen el otro día que perdió la dama, no me va a pasar a mí. Y es que en esta posición toma una decisión estratégica muy interesante que habrán visto, que es una jugada sorpresiva. Se trata de cambiar el alfil por el caballo en D5. Y eso él lo hacía mucho cuando jugaba estas estructuras de peón dama aislado, de pronto hacer esos alfil por D5, procurando que el rival tuviera que capturar con peón, para luego jugar estas posiciones con dos peones aislados en D4 y D5. Donde se supone que quien llega primero a ocupar la casilla 5 rey con un caballo tiene la ventaja. Eso es lo que dice el manual, ¿sí? Si tenemos este tipo de estructura, muy importante ser el primero en ubicar un caballo aquí. Y esto es lo que garantiza Smith-Love una pequeña ventaja. Por eso, contra alfil por caballo, el gran Chucky juega caballo B4. Y luego de dama G3, claro, se amenaza alfil por H6. Por lo tanto, alfil H4 intermedia, dama F3. Y come de peón. Y se llega a esta posición, se abrió el alfil de C8, está el alfil de H4. Sin embargo, el blanco está torre 2 controlando la amenaza de caballo C2 y caballo por D4. El blanco está un poco mejor, porque luego que empieza a repeler las piezas negras, caballo por caballo, peón por, y díganme ustedes qué jugamos aquí de blancas. Jugada muy temática. Algunos me dicen que son las mismas partidas que muestra Pano en sus clases. Ahora está haciendo Oscar Pano, fantástico. Él es del año 35, fue bueno. Yo tomé clases con él durante más de 10 años, así que le tengo muchísima, muchísima estima. Fue un jugador increíble, un gran profesor. Y sigue haciendo clases online con más de 85 años de edad. Va a cumplir 86 este año, si Dios quiere.
Así que fantástico. Claro, estas partidas que les estoy mostrando en su momento, hace 20 años atrás, me las mostró Panomi de forma presencial. Así que muchas cosas que yo muestro están inspiradas en las clases que tomé con el gran maestro argentino Oscar Pano. Muy bien, están sugiriendo la mayoría caballo 4, que es la jugada posicional que tenemos que hacer en este tipo de situaciones con un peón retrasado en C6. A Smilov esa jugada no se le va a escapar. Fíjense, Smilov 67 contra Ivanchuk. Veamos un poquito cómo va la partida. Evitamos alfil G4. Alfil E7. Dama 6. Como les digo, Oscar Pano también es un jugador que no solo sigue activo como profesor, pero por ejemplo a los 60 años ganó el Campeonato Nacional de Argentina, que bueno, no es el campeonato soviético, pero es un torneo competitivo, y lo ganó con 60 años de edad. Es otro jugador que también. Creo que en todos los países tenemos nuestros propios jugadores que nos recuerdan que muchas veces la juventud tiene que ver con la motivación y la energía que uno despliega, ¿no? Dama 6, caballo C5 y se llega a la típica posición de alfiles de distinto color, donde en los finales suele ser un factor bastante tablífero, pero en el medio juego el manual dice que quien lleva la iniciativa se ve su ventaja incrementada por el hecho que haya un alfil de distinto color, porque si uno monta un ataque, difícilmente el alfil contrario va a poder oponerse a la fuerza de nuestro alfil atacante. Por lo tanto, siempre que en un medio juego tengan alfiles de distinto color, preocúpense por luchar todo lo posible por tomar la iniciativa. En esta partida, fíjense cómo va haciendo un trabajo súper posicional. Smilov, quiero entender por qué Ivanchuk no se comió el peón. Creo que la respuesta puede ser bastante simple, algo así como dama G3 con doble amenaza, alfil por H6 y alfil D6 parecería muy fuerte. Así que parece natural rey H7. Y luego dama G3, no se puede comer por alfil D6, alfil F5, alfil D6, torre G8. La torre va a séptima, el alfil defiende. Dama C3 evitando el avance del peón a D4 y a D3. Dama 4. Ahora, Smilov hace una jugada muy buena, que a mí me llamó bastante la atención cuando veo estas partidas. Esta partida en particular, quiero decir. ¿Qué jugarían de blancas ustedes? ¿Qué opinan? No sé, gracias que acá GAM64 pone Rubén y Nagdorf. Lo único que tenemos en común que nos une es una foto que me saqué con Nagdorf en el año 97, cuando yo tenía, no, 94, cuando tenía 12 años. Logré robarle una foto a Nagdorf en un torneo que se hacía en su honor todos los años en Argentina. Así que después de eso, no mucho más. Qué jugada, qué jugada. Algunos proponen dama B4, pero fíjate, Becarios, no, que dama B4 iría contra el concepto de que si tenemos ventaja de iniciativa, nos conviene mantener las damas con alfil distinto color y no llevar la partida a un final de torres. A un final, quiero decir, a un final en general, perdón. Aquí la jugada que hace, algunos la están sugiriendo lentamente, a mí me gusta bastante. Bueno, sugieren B3 también, porque si dama por peón hay un truco con torre A1. Contra B3 supongo que habría que pensar en D4, aunque ahí podría haber un dama B2, B3 podría funcionar.
Pero a mí me gusta la jugada que hace que hace Smilov, porque el alfil en D6 da una apariencia de estar muy fuerte, pero claramente aquí lo que tenemos que evitar es el contrajuego y que las negras se apoderen de la iniciativa jugando D4 y D3. Entonces para eso juega alfil E5 y quita ese alfil que estaba bien estable en D6 y lo va a llevar a D4 justamente para tener a raya bien controlado el juego negro. Y ese cambio a veces es difícil cuando tenemos una pieza bien ubicada, retrocederla hacia atrás. Entonces, técnicamente son jugadas complejas que, como les digo, uno puede decir, pasa rápido la partida, quizás pasan desapercibidas, pero son decisiones que no son fáciles de tomar. Y contra torre de 8, juega alfil D4. Ubicar alfil en D4, defendiendo B2, C5 y presionando sobre G7 y evitando el contrajuego D4. Muy fino. Aquí tendría que haber capturado torre por el joven Ivanchuk y A5, pero la verdad es que luego de torre C7 su posición sigue siendo bien pasiva, está agarrado en C6, la torre es más activa y quizás todavía sería defendible la situación negra, pero no dejaría de ser bastante desagradable. Me parece que Ivanchuk comete un poco el mismo error de Rivli, es joven ya. Poco tiempo, ya en el 88, yo no sé si en el 89, 90 era el número 3 del mundo. Uno dice Ivanchuk 19 años, pero creo que con 20 años llegó a estar número 3 del mundo. Él. O sea, era un monstruo. Y dice, estoy jugando con toda mi energía y el ímpetu de la juventud contra Smilov de 67. Mejor mantengamos las piezas en el tablero para mantener la posición lo más compleja posible, pero eso se trata de un error. Fíjense, torre 1 a 3. Controlando la casilla B3 y permitiendo ciertos pasajes en la tercera línea. Y contra A5. Última pregunta que les hago, o anteúltima. ¿Qué juegan de blancas en esta posición? ¿Cómo seguimos tomando la iniciativa? Smilov, sí, por algo Smilov fue campeón mundial. Sí. Dicen que Smilov, si bien fue campeón mundial durante un solo año, creo que ganó el título, jugó tres matches legendarios contra Botvinnik, el primero en el 54, que empataron el score, y en aquella época empatando Botvinnik mantuvo el título. El segundo, creo que fue en el año 57, que es cuando, o 56 o 57, perdón, la confusión, que es cuando le ganó el match. Y el tercero tuvo la revancha el año siguiente, pero terminó perdiendo el match. También es verdad que tuvo unos problemas, creo que tuvo neumonía en medio del match, pero Botvinnik se preparaba increíble para las revanchas y se lo ganó. Curiosamente, el score por las partidas que jugaron por el título mundial entre Botvinnik y Smilov, esos tres campeonatos, fue positivo para Smilov. Por más que perdió dos de los matches, ganó más partidas. Hizo más puntos que Botvinnik, pero fue porque el match que ganó lo ganó de forma un poco más holgada que los que perdió. Así todo, a pesar de ser campeón mundial durante un solo año, al igual que Mijaíl Tal, hay que decir que aproximadamente el año 53 hasta el 58 dominó el ajedrez, por lo menos el ajedrez de torneo ganaba todo, desde ganar Zurich, los internacionales, los campeonatos, era por lejos el jugador más exitoso durante esos 5 o 6 años. Así que de alguna manera fue el jugador número uno del mundo, en mi opinión, durante un periodo más mayor al de un año al que se le adjudica. Bien, muchos quieren torre G3, algunos proponen H4, que es una jugada que no carece de lógica, pero aquí Smilov lo hace de forma más directa. Fíjense que cuando él tiene que jugar de forma concreta, no tiene ningún inconveniente. Aquí lo están sugiriendo, Nico Paladín, a ver quién más. Bueno, muy bien, Fideluto. ¿Y quién más? Mucho torre G3, que es una jugada que tiene buen aspecto. Quizás contra torre G3 nos harían. No sé qué nos harían. Ah, contra torre G3 puede haber ahí un dama de uno jaque para molestar un poquito. Pero fíjense, prefiere F4, como dice Nico, una jugada muy directa. Pero tiene una amenaza súper concreta y es: te juego F5. Y si me comes alfil por peón, puedo comer en F7 y ya accedo a atacar con el alfil, la dama y la torre el punto de G7, lo cual lo haría fortísimo. Entonces, F4 tiene la virtud con respecto a las otras jugadas que es mucho más directa. Entonces,
No te sé cómo Smirnoff juega acorde a la demanda de la posición y no tiene problema en hacer un juego muy concreto cuando así se requiere. Contra dama de 1 jaque, incluso si ahora hiciéramos una jugada como rey H2, A4 con idea de torre B3 podría complicar la partida. Por eso es que torre E1 es un movimiento bien preciso y cuando la dama vuelve a A4, ahora, ¿cuál es la diferencia? Que, claro, si F5 hay un torre B3 dando vueltas quizás. Estoy pensando por qué no hizo F5. Debería tenerlo calculado. Pero bueno, debería muchas cosas en la vida. Si alfil por peón, torre por peón, puede ser que torre B3 sea especialmente molesta. De hecho, es muy molesta porque amenaza a la dama. La dama, si se va defendiendo el alfil, hay un torre D3 ahí que, si no me estoy dejando nada en el medio, parece buenísimo. Entonces, por eso, Smirnoff F4, dama de 1 jaque, torre 1, dama 4, y se anticipa torre B3 muy bien con dama D2. Y cuando viene torre B3 con idea de torre D3, alfil C3. Fíjense, acá lo hace fácil. Vuelve a amenazar F5. Dama aquí amenazando dama por C5, dama F2. ¿Sí? Y F5 está viniendo muy fuerte, por lo tanto Ivanchuk intenta defenderse como puede con alfil E4. Pero a partir de ahora Smirnoff da un espectáculo porque alfil E4 da la impresión que torre por F7. Le pueden comer el peón, claro. Ivanchuk, fíjense cómo intenta enturbecer, llevar a la posición más compleja posible contra el veterano de Smirnoff y busca este tipo de posiciones con D4, pero Smirnoff se muestra completamente implacable en esta posición, comiendo en F7, permitiendo D4, teniendo clarísimo que después de dama por D4, signo de admiración, entrega la torre, pero en realidad es una calidad por un peón, un par de peones. Y una posición que luego de F5 se vuelve fortísima. Ivanchuk ahora, bueno, le están amenazando todo tipo de ataques, tipo dama F4, torre E6, entrar combate por H6. Ivanchuk ahora busca la salvación en un final, pero ya es tarde, porque el gran Vasily no perdona. Juega torre E7, torre E6, que es mucho más fuerte que torre E7. Creo que contra torre E7 todavía podría seguir esto. Y luego de torre C8 habría buenas chances de salvación. Pero va primero con torre 6, que permitiría salvar el peón C. Si torre por C3, peón por torre C8, C6 ganaría fácilmente. Así que, y luego de torre D8, jaque. Fíjense cómo evita el contrajuego todo el tiempo con D4, en este caso jugando torre H4. Y la posición técnicamente está muy ganada. Son muchos peones. Como comen aquí, F6. Al punto tal que Ivanchuk ya desesperado decide, bueno, aquí solo basta avanzar los peones del flanco de rey para ganar. Ivanchuk decide buscar la salvación en un final de torres, pero la verdad es que son dos peones de más. Te defiendo el peón de F6 y aquí no hay nada que hacer. Por lo tanto, Ivanchuk, el joven Vasily Ivanchuk, abandona en una partida, bueno, que es una demostración espectacular, ¿no? Con 67 años ganándole a uno de los jóvenes, de los mayores talentos de la historia del ajedrez y quien poco tiempo después sería candidato a campeón mundial. Así que con esto podemos ver cómo Smirnoff de alguna manera logró evadir el paso del tiempo o el decaimiento en sus performances ajedrecísticas, un jugador con el cual, como decía al comienzo de la clase, para quienes no llegaron, teníamos una deuda en este espacio porque creo que no habíamos visto nunca una partida de uno de los grandes, grandes jugadores de todos los tiempos, y una esperanza para todos los jugadores que nos estamos poniendo un poquito veteranos y que todavía tenemos la ilusión de dar nuestras buenas batallas en el tablero, así que solo basta con agarrar el libro de Smirnoff de 125 partidas y pasarse un rato hojeándolo como para motivarnos y saber que si tenemos ganas, ¿por qué no? Siempre se puede. Así que, bien, espero que les haya gustado la clase, que les haya gustado las partidas de Smirnoff. Como les digo, les sugiero mucho estudiar sus juegos, ya sea con su libro de 125 partidas, su libro de finales, o puede ser, se escriben varios libros sobre él, el de Kasparov, que es buenísimo.
Y acá me desean feliz cumpleaños, muchísimas gracias. Y bueno, agradecerles como siempre. Si les gustó la clase y quieren transmitirlo con un like en YouTube, se agradece también. Si no, no hay ningún problema. Y nos vemos el próximo lunes. Así que tengan muy, pero muy buena semana. Un abrazo muy grande para todos.